Yo tengo la suerte de cursar a la mañana, pero uno a la tarde, noche, está estudiando, se junta con los compañeros y quiere andar tranquilo por la calle. Y entonces uno pide respuestas ante las autoridades porque son los encargados de cuidarnos. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Entonces es muy preocupante la situación que se está viviendo y bueno, por eso estamos acá, porque queremos soluciones y lo estamos haciendo acá con una simple reunión pacíficamente, pero ahora está todo como que las personas normalizaron, los estudiantes tipo, sí, hay robos y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a andar con miedo por la calle, vamos a ir en los horarios que se puede circular, pero eso no debería ser así, es ahora ya el momento de tomar las acciones, porque es realmente horrible andar con miedo por la calle y más siendo mujer. Es peor porque a las mujeres a las que más roban. Si bien tenemos que tener en cuenta que la seguridad no es algo que corresponda a un centro de estudiantes donde la mayoría son adolescentes jóvenes, somos quienes decidimos tomar cartas en el asunto y concientizar a la población en general de los ciudadanos de Sáenz Peña. Hay que tener en cuenta que el mayor número de de personas que sufren estos hechos delictivos son mujeres. Entonces, es algo muy grave. Las autoridades que corresponden, que se tienen que hacer cargo de estas acciones, no nos escuchan, no escuchan a la población en general. Es escuchar una moto y salir corriendo, es ver una cara desconocida, una simple gorra, y lamentablemente, como dijo Faustina, normalizás estos hechos, normalizás asustarte a ver una persona con una gorra, con una moto sin plásticos, con una moto sin luz. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudiantes que rodean la zona universitaria son de otras provincias, de otras localidades, que viven solos, que viven sin sus padres, y no pueden estar siempre expuestos a esta situación. Y creo que también estas reiteradas marchas o reuniones que venimos haciendo en conjunto con el Centro de Estudiantes es más que nada para tratar de concientizar y tratar de evitar que estos hechos delictivos terminen en algún hecho delictivo más fuerte, como puede ser que una persona salga herida, que una persona salga muerta, que suena muy feo, o que inclusive cometan algún hecho de violencia de género hacia alguna mujer, o inclusive también violencia hacia un hombre, que pueda esto generar algún tipo de consecuencia psíquica en los estudiantes que tienen miedo de solamente por vivir frente a un caos, caminar hacia el frente de la otra vereda para venir a estudiar y hacer su día a día. O sea, es algo totalmente terrible que pasa en toda la ciudad, pero específicamente en esta zona. Hay que tener en cuenta que a estos delincuentes no les importa si estás en grupo, si tenés un gas pimienta, si tenés una picana, porque muchos estudiantes toman esta decisión de querer contar con algún elemento de defensa y sinceramente a ellos no les importa y uno en el momento delictivo en shock no sabe cómo reaccionar y lo primero que hace es entregarle el celular, la mochila con apuntes, con la computadora, que es algo que cuesta mucho para los estudiantes obtener. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.